Los estamos extrañando, estamos acá, quinta edición del Meet & Beer de Cerveza Salta. ¿Y qué te vamos a mostrar? Te vamos a mostrar todo lo que pasó en estos eventos que lleva adelante la cervecera. Estamos en la quinta edición del Meet & Beer con el gerente de marketing Andrés Segón. Bueno, una nueva edición del Meet & Beer en un lugar tremendo, viviendo lugares diferentes de la ciudad, ¿no? Que no se suelen vivir. Así es, bienvenidos a la quinta edición del Meet & Beer. Esta vez nos tocó una edición un poco más de invierno, con un poco de frío, pero que también nos sirve de marco para lo que hemos planteado, que es como si fuese una ciudad abandonada, con tachos con fuego, todo. Entonces el frío ayuda al escenario, por lo menos. Totalmente. Bueno, contame cómo fue el pensar el lugar, el encontrarlo y el armar todo esto tremendo en un lugar que fue el matadero y ahora es un centro cultural. Así es, ese es un poco el desafío que tenemos edición tras edición, seleccionar un buen lugar y un lugar sobre todo que tenga que ver con la cultura y con la historia de Salta, digamos. Tratamos de seleccionar lugares que los jóvenes no conozcan y, bueno, los invitamos a redescubrir estos lugares. Yo, por ejemplo, no conocía el Centro Cultural Salusi, así que la verdad que muy impresionado. Bueno, tremendo. Entonces, una fiesta única, de eso se tratan los Meet & Beer, lugares diferentes y fiestas únicas. Es verdad, buscamos eso. La verdad que son fiestas durante la semana, un poco para cortar la semana, y apuntamos a que la gente pase un buen momento, con buena música, buena cerveza, buena gastronomía, y con algunos secretos que vamos a ir descubriendo en la noche, como algunos shows musicales, de baile y, bueno, hay muchas sorpresas más. Bueno, estaremos atentos a todo eso y lo importante, ¿no? Estamos tomando es cerveza, agua, cerveza, el consumo responsable de la marca antes de todo, ¿eh? Conductores designados y todo eso. Así es, como en todas las ediciones, hacemos mucho hincapié en el consumo responsable. Para nosotros es muy importante este tema y hoy precisamente lo que estamos haciendo es aquellos conductores designados van a tener bebidas sin alcohol y comida gratis. Y después, bueno, estamos con nuestro simulador de manejo y además estamos con una acción en conjunto con, bueno, con seguridad vial para que la gente pueda entender y experimentar los efectos del alcohol sobre el volante. Es tremendo el simulador, lo hemos probado y te muestra a las claras cómo es manejar sobrio y de acuerdo se va incrementando el alcohol, se complica el manejo, ¿no? Así es, la verdad que, bueno, a todos los eventos tratamos de llevar esto porque, como te decía, para nosotros es un mensaje clave, sobre todo cuando son eventos y con jóvenes. Totalmente. Bueno, Andrés, muchas gracias y disfrutaremos de la noche y de todas las sorpresas que hay. Bueno, gracias a ustedes por estar edición tras edición y espero que la pasen bien. Muchas gracias.